Bueno, un año más acompañando a la clásica Primero de Mayo. La verdad que en un año de pandemia, transitándolo, acompañamos a la organización y le pedimos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que se acerquen a verla, pero siempre cuidando los protocolos, ¿no? El distanciamiento, el uso de barbijo, el alcohol en gel. Así que una vez más el municipio acompaña a la familia Postigo en la realización de esta clásica Primero de Mayo. Bueno, realmente una gran satisfacción, digamos. El año pasado, después de 89 años, no se pudo hacer, no la hicimos. Sería la clase, la edición número 90 hoy día. Pero bueno, el año pasado no la pudimos hacer. Lamentablemente estábamos con la pandemia, no conocíamos mucho de este virus, digamos, y bueno, la tuvimos que suspender directamente. Este año estamos tomando todos los recaudos posibles, todos los ciclistas que vienen están con un PCR negativo, están llegando ahora a las 10 de la mañana, ya toda la gente, ya tenemos todo alojamiento, comida, todo listo. En el monumento va a haber una burbuja sanitaria en la cual no va a poder participar el público, únicamente el público, después periodismo, organizadores y, bueno, lógicamente los ciclistas, ¿no? Ellos sí van a estar presentes en todo lo que, con acreditaciones y bueno, está todo listo, está el circuito listo, está con los bacheos listos. La verdad que impecable todo, gracias a Dios.